¿Qué pasó, Virse? Ya habla, no te quedes callada, dilo de una vez. No es algo importante, jefe, de verdad. Virse. Es que Rana ya regresó a su trabajo. ¿Qué dices? Ella se presentó así nada más, jefe. Saluda a las personas. Como si para ella el tiempo no hubiera pasado. Solo entró a su oficina a trabajar. ¿Por qué sentí su ausencia durante la reunión? Trabajar con ella es un gran placer para mí, lo sabes. Es detallista y es muy práctica. Claro, es capaz, pero ella... Ella ya no trabaja aquí. Ah, ¿de verdad? Desafortunadamente. Estoy muy sorprendido. No esperaba eso. Así es. Así estábamos todos. Honestamente, esto ya no me agrada. Quería que este proyecto funcionara bajo su dirección. Usted no se preocupe. Lo de Rana no afectará. Nosotros haremos que el proyecto sea exitoso y que no tenga ningún retraso jamás. Así es, por supuesto. Nos pondremos todos a trabajar. Por supuesto. Entiendo que su trabajo también es bueno, pero cuando me la presentaron, tuvimos una buena armonía. Responde a mis preguntas rápidamente. Eso me gusta. Siempre estaba al pendiente de cualquier situación. Lo siento, pero les confesaré que esta noticia no me satisface. Oiga, jefe. Señor Yunus. ¿Está bien? ¿Qué sucedió? Yo estoy bien. A tu lugar. Bien, mire, si necesita algo más, me llama. Está abierto. ¿Estás ocupado, Kerem? ¿Podemos hablar? Sí, claro, siéntate.
Escuché que Rana regresó. ¿Tú sabías? ¿Sabías que volvió? Así es, ya sabía. ¿Tú la llamaste? Sí. Me pregunto cómo vas a reaccionar, Tarik. Cuando te enteres que regresé, ya veremos qué cara pones. Así es. Rana nos ha dado algunos problemas. Nadie lo niega. Sí, muchas veces. Pero no podemos negar la verdad. Ella es una mujer exitosa y con experiencia. Es buena en su trabajo. No es ningún amateur. Y necesitamos a alguien así en la empresa. Con la inteligencia de tomar decisiones. No pongo en duda que algunos asuntos no deben ser personales, ya que solo así se es profesional. Así es, cierto. Por eso, Rana regresó a trabajar a la compañía. Yo se lo pedí personalmente y no se negó a hacerlo. Sí, Kerem, te entiendo. No podría decir algo después de todo lo que me has dicho. Espero que tengas resultados, amigo. Ojalá. Ya está lista tu lonchera. Sí, gracias, qué linda. Que lo disfrutes, buen provecho. Pero mira, come primero la fruta, ¿de acuerdo? Ayer noté que no te la comiste. Dejaste el plátano, amor. Esta vez sí lo haré. Hijo, ya es hora de irse. Trae tu chamarra. Sí, enseguida. Oye, Yulide. Voy a llevar a Rihan a la escuela esta mañana. Llevo días encerradas, no he salido hace mucho. Quisiera tomar el aire, ¿qué opinas? ¿Cuánto más tendrá que estar así, Beisel? Ella es un ser humano, recuerda. No es justo que la tengamos encerrada sin que pueda salir. Siento pena por ella y tristeza. Es cierto, Tula, ya lo sé. Es que no encuentra otra manera de protegerla. Ay, Tulay. No sé por qué aún nos siguen persiguiendo los problemas. Desde hace un año que nuestra vida está de cabeza. Con todo lo sucedido, creo que esto nunca se va a acabar. Es que tengo una duda. Emirhan estaría en peligro si yo lo llevo, ¿cierto? Discúlpame, no lo pensé. La que sí me preocupa eres tú, Melek. Bueno, es que no quiero que te ocurra algo. Claro, se me olvidó eso y no está bien. Melek, no seas dura contigo. Sabes bien que te comprendo y es difícil. Ya llevas demasiados días encerrada dentro de esta casa. Yulide, me siento sofocada. ¿Y si salgo a la colonia solo unos minutos? Iré al mercado a hacer las compras. Melek, por favor, mi deber es protegerte, aunque te molestes. Así que si hay algo que necesites, dime y puedo pasar a comprártelo, no hay problema. Estoy listo, mamá. Está bien, hijo, dame un minuto. ¿Qué es lo que pasa? Nada, amor, no te preocupes. Le diré al profesor Safak que llegamos tarde a la escuela porque te retrasaste. Bueno, sí, dile eso. Hijo, ya ve a ponerte tus zapatos. Enseguida te alcanzo. Nos vemos más tarde, Melek. Hasta luego, Mirjan. Que tengas un lindo día, cariño. Tú también. Melek, te molestaste conmigo, ¿verdad? Claro que no estoy molesta, Yulide, ni lo digas, ¿está bien? Mira, los días difíciles van a pasar. Solo debes tener paciencia.
Si necesitas algo, no dudes en llamarme, ¿está bien? Bueno, no te preocupes, ¿sí? Ya ve, Emirhan te espera. En la tarde nos vemos. Claro. Lo siento, debo hacer esto por ti, Melek. Perdóname, por favor. ¡Rápido, mamá, ven! Ya voy, hijo, espérame. Todo el día en casa. Debo salir a buscar a mi hija, ya que sentada aquí pierdo el tiempo. El miedo no me va a vencer. Oye, mamá. Sí, dime, amor. Bueno, es que Melek se quedó triste y siento feo. Es que, ¿sabes? Está sola en casa demasiado tiempo. Creo que ella quería llorar. Si encontrara a su hija, estaría feliz y no angustiada. Es cierto, hijo, así es. Veremos la forma de poder ayudarla. Los niños deben estar donde son amados. Está bien, vas a ver cómo la animaré, mamá. Traje unas galletas, ¿las quieres probar? Sí, mi vida. Ay, te lo agradezco. Esto es justo lo que apetecía. Que las disfrutes. Están deliciosas. Yo quise traerlas. Es que pensé que tendrías apetito. No sé cómo supiste. Eres grandiosa. Ay, lo siento, nena. Come. Bueno, ¿cuál prefieres? ¿Verdad que este vestido es hermoso? Sí, el vestido está bellísimo. Abre la bolsa, enséñale tuyo también. Muy bien.
Lo voy a sacar, vean. Bien, aquí está. ¡Miren! Hija, es un vestido bellísimo. ¡Me fascina! Ay, las dos se veían preciosas, como dos flores. Seguro deben verse maravillosas. Y ya no puedo esperar para que se prueben los vestidos. ¿Quieres ver cómo se nos ven? ¡Qué bien, sí! ¡Corre, Izzy, ven! ¡Despacio, despacio! Mi amor, mira, ¿te gusta la fotografía? Sí, así es. Está hermosa. No me digas. Siéntate para ver las fotografías juntas. ¿Te gustaría? ¿Cuál es tu preferida? Pondré esto en la mesa. Y bien, ¿cuál de estas te agrada más? ¿La primera o la otra? Mejor esta. Yo creo que esta es la mejor. Igual para mí. ¿Y qué opinas de esta otra? Ese vestido está bonito, la verdad. Sí, así es. Bueno, a ver. A ver qué te parecen estas otras. Claro. Es inútil, no puedo. No recuerdo a ninguna de estas personas. Estoy perdiendo el tiempo viendo estas fotos. De esta forma no la encontraré. Elif, ¿en dónde podrás estar? Señorita Rana. Llévaselo al señor Tariq porque necesita que este documento tenga su firma. Dáselo. Está bien, señorita, de inmediato. Sí. Señor Tariq, traigo unos documentos que requieren su firma. Creo que nos necesitamos los dos, así que nos seguiremos viendo. Rana. Disculpe, ¿está bien? ¿Qué documento es? ¿Quién preparó esto? La señorita Rana me dijo que requiere su firma. Está bien. Ya te puedes ir. Yo lo firmaré más tarde. Creo que nos necesitamos los dos, así que nos seguiremos viendo. Rana. ¿Cómo volvió?
Phyllis, mira, tampoco está en tu computadora. Ya, olvida eso. Mira, tengo algo importante que decirte, Virse. ¿Qué sucedió? El señor Tariq no sabía que la señorita Rana había vuelto al trabajo. ¿Ah, sí? ¿Ella habrá vuelto sin la aprobación de él? Sí, pero recuerda que el señor Tariq no es el único que aprueba todo. El señor Krem puede decidir también. Sí. Sí, creo que sí. ¿Rana? ¿Nadie te enseñó a tocar la puerta, Tariq? No lo comprendo. ¿Cómo fue que te atreviste a volver? ¿Qué haces aquí? No regresarás a trabajar y vas a renunciar enseguida. Tu renuncia casi está lista. Es tarde para que regreses. ¿Entendiste? ¿Qué pasa? ¿Qué te propones, Rana? ¿A qué regresaste? Mejor ve a continuar con tu vida, con ese imbécil, y no vuelvas. ¿Phyllis? ¿Rana ya se presentó a trabajar? ¿Está en su oficina? No hace falta. Yo iré a verla directamente. Bien. ¿Te parece que esto es razonable? ¿Qué es lo que pretendes? Es que no entiendo y no voy a intentar comprenderlo. ¡Te vas a ir de inmediato! Que te quedes callada no servirá. Contéstame. ¿Qué me respondes? ¿Por qué has vuelto? ¿Eh? ¿Y vas a seguir en silencio? Mira, te voy a decir lo que quiero de ti. Que te vayas de la compañía y de mi vida. Que sea la última vez que te veo. Ah, ¿de verdad? Sí, así es. Lo digo en serio. Esto se acabó entre nosotros. Después de lo que hiciste, no queda nada. Tu suerte se terminó, así que no me provoques. Lo laboral termina para nosotros. Sal de mi vida. De una vez. Rana, me niego a seguirte viendo. No creas que seguiré cayendo en tus trucos. Ya no funcionan conmigo. Entrega tu renuncia. Y de inmediato. Luego te podrás ir a donde sea. A mí no me interesa. Aunque sea con esa idiota. Mira, no siempre sabes todo, Tariq. ¿En serio? ¿Qué tengo que saber? Ah, hola, Tariq. Veo que me ganaste en darle la bienvenida. Hola, bienvenida, Rana. Se lo agradezco, señor Krem. Me da gusto que volviera y que no rechazara mi oferta de trabajo. La agradecida soy yo.
Estoy perdiendo tiempo viendo tantas fotografías. Como si eso me sirviera. De esta forma jamás podré encontrar a mi hija. No sé a dónde podrá estar ahora ella. Y se me ha estado buscando. Pero yo estoy encerrada aquí. Encontrarme será imposible. Se cruzará en mi camino, Krem. ¡Ya cruzaste la línea! ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? Señor Tarik, seguimos aquí vigilando, pero no tenemos nada que reportar. ¿No sabes nada todavía? Así es, nada, disculpe. No puedo creer que para esto decidiera llamarme. No, usted me llamó. Le devolví la llamada por esa razón. ¡Te llamé para preguntarte si ya encontraste lo que te pedí, imbécil! Es que la verdad, no nos hemos movido ni un segundo y no tenemos noticias aún. Pero seguimos muy al pendiente, señor. Pero si no tienes noticias, ¡no te atrevas a llamar! ¡Ya que no tengo tiempo de ponerme a conversar! ¿Sí me oíste? ¡Tienes órdenes de vigilar y bien! No sé qué tenía. Él siempre está molesto por algo. No. Esta vez estaba furioso. No hay razón para gritarnos. Cumplimos sus órdenes. Seguimos estacionados. Pero si continuamos aquí, la policía nos hará preguntas y no podemos decir una sola palabra. Si esa Melek al fin apareciera, todo se facilitaría. Y tendríamos satisfecho a nuestro jefe. No puedo más. Ya no puedo seguir esperando. Es que no veo ninguna otra forma. Iré a mi casa de antes. A lo mejor ahí está ella. Mi pequeña podría estar por esa zona. Yo puedo hacer algo más. Si mi hija volvió allá, yo no puedo quedarme solo aquí. Ya no seguiré esperando. Es momento de actuar. Iré a buscar la casa. Mi abrigo. Está cerrada. Julie debió dejar cerrada la puerta. Tengo que salir de esta casa. No me quedaré aquí atrapada.
por la ventana es imposible. No voy a esperar a que Julie devuelva. No voy a perder más tiempo. Debo encontrar la forma de salir de esta casa. ¿Pero por dónde? Yo voy a salir de aquí. No me quedaré encerrada. Tengo que pensar en algo. ¿Cómo me salgo? ¿Por dónde podré salirme? Yo debo buscarla. Tiene que haber otra llave. En su habitación. Keren me enloquece. Él está tomando decisiones propias. Y ni siquiera me está tomando en cuenta. ¿Pero quién se ha creído ese imbécil? ¿Para qué recontrata a Rana? ¿Qué le pasa? ¡Ah! Claro, pero confías en Keren, Rana. Será tu mayor equivocación, lo juro. Error. ¿De quién voy a encargarme primero? ¿Del imbécil de Keren? ¿Del idiota de Rana? Melek. Pero todos tendrán lo que se merecen. Juro que me las van a pagar. Me libraré de los obstáculos. Los voy a eliminar uno por uno. Ya es hora de que el verdadero Tarik emerja. Yo no me detendré. Aquí no. No. En su abrigo podrían estar. No. No hay nada. No las encuentro. Sí, ahí deben estar. No hay nada. ¿Dónde podrán estar? ¿Dónde? Probaré estas llaves. No es. Thank you.
aquí no está. No está en ningún lado. Tal vez ella no vino a casa. O si vino, se fue porque la demolieron. Pero ¿dónde podrá estar? ¿Dónde está Selim? Te quedaste dormido. Solo fue un momento. Es que necesito descansar. Sigue vigilando y cúbreme. La verdad, ya me fastidié de esta espera. Sí, también me harté. Oiga, disculpe usted, mire, ¿le puedo hacer una pregunta? Oye, creo que ya le estoy viendo. ¡Reacciona! Ahí está Melek, mira, mira. Ahí está. ¿Dónde? ¿Cuál es? Mira, está hablando con esa mujer. Sí, la veo. Llama al señor Tariq y avísale para que sepa. ¡Rápido! Yo solía llamarme Cisne y estoy buscando a mi hija. Mire, he estado recorriendo todas las calles sin poder encontrarla. Estoy desesperada. La casa donde vivíamos fue demolida. ¿Visto una niña pequeña cerca de aquí? No, lo siento. Tiene ojos verdes. Así de alta, con cabello largo. Rubio, siempre lo peina en dos trenzas. ¿Estás segura que no la vio? Como le dije, no la he visto. Lamento no poder ayudarla, discúlpeme. Muy bien, gracias. Lo siento. Señora, escuché su conversación. ¿Decía que busca a su pequeña? Así es, mire, la estoy buscando. ¿Acaso usted la ha visto? Es que no estoy muy seguro. ¿Usted no trae su fotografía? ¿Fotografía? No. Es como de estatura mediana. Tiene el cabello largo y sus ojos son verdes. ¿Por estos rumbos se extravió? Sí, bueno, mi casa estaba muy cerca de aquí, pero la tuvieron que demoler. Creí que ahí la encontraría. Que mi hija iría a casa a buscarme. Mire, parece que ya me confundí. Cuénteme todo de nuevo, con calma. Así la podré comprender. Está bien. Yo llevo mucho tiempo buscando a mi hija. ¿Por qué me llamas? Te colgaré si me dices que aún no la han encontrado. No, señor, ya la encontramos. A Melek, la mujer que buscaba. ¿Qué? ¿Lo comprobaron? Así es. ¿Me aseguras que sí es ella? Sí, por supuesto, señor. Neler está hablando con ella en este momento. Están juntos. La tiene ocupada. Está bien. Iré para allá, no se separen. ¡Con cuidado! Que no se les escape, porque entonces yo acabaré con ustedes. Después de eso, demolieron mi casa. La derrumbaron completa. Yo creo que su vida ha sido complicada, pero por favor, tranquilícese. Sí. Van varios meses y mi hija aún no ha aparecido. No la logro encontrar por ninguna parte. Mire, no tengo idea dónde puede estar ella. Está bien, está bien. La voy a ayudar a localizarla. Debe haber alguien que la haya visto si vino por aquí. La vamos a encontrar, no se angustie. ¿La pudieron haber visto? También
Tal vez alguien la vio pasar. No se preocupe. Voy a ayudarla, ¿le parece? Está bien. ¿Cómo vamos a encontrar a mi hija? ¿Qué es lo que usted hará? Mire, tengo un amigo en la policía. Le informaré de la situación, así que le voy a llamar. Llame. De acuerdo. Estoy seguro que él nos ayudará. Él sabrá qué hacer. Yo le agradezco demasiado. Y le voy a estar muy agradecida, señor, toda la vida. Claro, primero encontramos a su hija y luego agradece. Espere aquí. Mientras voy a llamar a la policía. Bueno, oficial, ¿cómo le va? Le llamo porque necesito pedirle un favor. Quiero saber si tiene información sobre una pequeña extraviada. Sí, es una niña. Espero que me pueda ayudar, por eso le llamo. ¡Corre, se escapa! ¡Maldición! ¿Dónde está? ¿A dónde se fue? Veníamos justo atrás de ella, Neller. ¡No sé! Mejor cierra la boca. Ven, busquemos. No puede estar lejos. Vamos. Ay, al fin se fueron. Estoy en peligro. Estuvieron a punto de atraparme.